bendiga, mis niños y mis niñas de Tejero Medellín. Espero que el día de hoy se encuentren muy felices. Hoy yo estoy feliz porque una vez más le estoy sirviendo a mi Señor. Quiero decirte en esta hora que hoy tenemos que tener en cuenta un valor muy importante y es la perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que luchar, 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 luchar hasta el fin, porque el Señor nos recogerá un día y nos iremos con Él para el cielo. Por eso te voy a cantar este coro que dice de la siguiente manera. Va a temblar, cuando Jesús descienda al mundo. Va a temblar, va a temblar, va a temblar, cuando Jesús descienda al mundo. Va a temblar. Cristo bajando, los cielos abiertos, ángeles tocando, la iglesia subiendo. Cristo bajando, los cielos abiertos, ángeles tocando, la iglesia subiendo. Va a temblar, va a temblar, cuando Jesús descienda al mundo. Va a temblar. Recuerda, el mundo va a temblar cuando Jesús descienda, pero tú y yo no vamos a temblar porque nos iremos con Él. Así que recuerda, sé perseverante, porque cuando nosotros perseveramos, seremos valientes. ¿No es cierto, abuelo Julio? ¡Así es! ¡Dios les bendiga, mis niños de Tiquelo Medellín! ¿Saben? Un placer estar con ustedes. Yo soy el abuelo Julio y hoy les traigo un consejo corto para el alma. Y es que seas perseverante, ¿sabes? Sin prisa, pero sin descanso. ¿Sabes por qué? Porque vamos sin prisa, pero debemos estar siempre presente en nuestro corazón, que la vida nuestra debe estar con el Señor Jesucristo un día. Así que la perseverancia nos hará alcanzar el reino de los cielos. Sé perseverante en la oración, sé perseverante en el ruego, sé perseverante en la alabanza. Persevera en todo momento, en toda súplica, porque ¿sabes? El Señor Jesús quiere que nosotros en esa perseverancia alcancemos el reino de los cielos. Así como Poppy cantaba, va a temblar, va a temblar. ¿Saben qué sucede? Cuando el Señor venga, va a temblar. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo no vamos a temblar, porque en el reino de los cielos vamos a estar gozándonos con el Rey de la Gloria. Así que vamos a tener una enseñanza a través de unos dibujos. Vas a aprender a hacer unos dibujos, pero esos dibujos te van a dejar esa enseñanza de la perseverancia. Recuerda algo, sé perseverante y alcanzarás el reino de los cielos. Ora mucho, ayuna, gózate en el Señor, alábalo, glorifícale en todo momento y en todo lugar. Ahora que eres niño, gózate con Él, para que cuando llegues a viejo, ¿sabes? Así como yo, puedas también decir, joven fui y he envejecido, pero ¿sabes? He sido feliz en la gloria del Señor todos los días de mi vida. Gózate con Él y ten presente algo, que aunque tus ojos se gasten, es mejor que se gasten en la presencia de Dios para poder leer su palabra. Que sus oídos se gasten también escuchando día a día el consejo de salvación para tu alma. Que tu mente se llene de la sabiduría del reino de los cielos. ¿Sabes? Esa es la palabra que todos los días nos hará perseverar hasta el fin. Y guarda en tu corazón, aquí en este corazón, la más grande esperanza de que un día estaremos en el reino de los cielos. Muy bien. Así que vamos a buscar una hoja y un papel y vamos a aprender a hacer esos dibujos que nos llevarán al tema de la perseverancia. ¡Manos a la obra! ¡Rápido! Ve y busca hoja y ve y busca colores y lápices, porque vamos a recrearnos una vez más en la presencia de Dios. ¡Amén!
Dios les bendiga, mis niños. Reciban un cordial saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener una enseñanza y es sobre la perseverancia. Recuerda algo, sé perseverante y alcanzarás la corona de vida, la corona de salvación. La alcanzamos siendo perseverantes. Así como el abuelo Julio les decía, sean perseverantes. Y así como Poppy cantaba esa canción al inicio, de que va a temblar y que el Señor vendrá pronto, nosotros no vamos a temblar porque esta perseverancia nos hará llegar al reino de los cielos. ¡Amén! Vamos a ir siguiendo la enseñanza del Señor. Vamos a leer segunda de Pedro, el capítulo 5 y 6. Nos dice así: por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser perseverantes y pacientes y entregar su vida a Dios. Voy a volverles a repetir la primera parte. Afirmar su confianza en Dios. Afírmate en Dios, toda la confianza puesta en el Dios del universo. Esfuérzate porque todos los días puedas hacer el bien. En todo momento y en todo lugar hay que hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. ¿Cómo conoces mejor a Dios? A través de su palabra, teniendo experiencias sobrenaturales con Él. En todo momento y en todo lugar tenemos esa experiencia con el Dios del universo. Así que ten en cuenta siempre eso. Domina tus malos deseos. A veces queremos ser niños, pero decimos mentiras, hacemos una que otra cosa que no conviene. Y debemos dominar esas cosas que no convienen. Con perseverancia, todos los días podemos alcanzar mejor la altura que necesitamos en la presencia de Dios. Además, deben ser pacientes y perseverantes. La paciencia nos lleva también al encuentro con el dueño de la vida. Y sobre todo, entrégale tu vida al Dios del universo. Hoy vamos a tener una enseñanza a través de ese tablero. Lo único que vas a necesitar es esa hojita y el lápiz para poder trabajar. La primera que vamos a hacer de las enseñanzas es de un hombre que no quiso escuchar a Dios. Así que vamos a tener esta primera parte. Este hombre fue un profeta que no escuchó el llamado de Dios. Así que debes tener en cuenta algo. Vamos a hacer una S. Con esa S, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a jalar de esta manera. Vamos a cortar aquí y hacer esta parte ahí. Vamos a cerrar en esta parte y vamos a hacer dos puntos. ¿Saben qué animal estoy haciendo? Ya van a saberlo, aunque ya parece que tiene forma. Así que es ese, un asna, un burro. ¿Saben? Dios le permitió a un asna hablar para decirle al profeta que no debía ir a ese lugar porque él no lo había mandado. Tú hoy debes tener en cuenta algo, y es que como niño debes escuchar siempre la voz de Dios, la voz eterna del Señor Jesucristo. Hoy debes seguir esa voz para poder tener en cuenta que el dueño de la vida es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese profeta no quiso por ningún motivo escuchar la voz del Dios del universo. ¿Y saben qué le pasó? Le tocó que un asna le hablara para que esa asna pudiera decirle que adelante estaba un ángel de Jehová con una espada esperándolo a él por desobediente. Así que hoy, no seas desobediente, sino que persevera para poder llegar al reino de los cielos. Permite que así como el asna se detuvo en medio de dos montañas, para que al frente el profeta no pudiera pasar y el ángel fuera a cortarlo con la espada que tenía desenfundada. Recuerda que el consejo de Dios en esta hora es que lo escuches para que perseveres hasta el fin. Espero lo hayas podido hacer. Vamos a hacer otro dibujo y este va a hablar sobre un hombre
que sí perseveró hasta el fin. ¿Saben? Este hombre es Daniel. Daniel era un joven en Babilonia. ¿Y saben qué sucedió con él? Daniel, siendo un joven en Babilonia, le dijeron: vamos a poner una ley. Y esa ley es que nadie puede orar a otro Dios fuera del Dios que ellos decían. Así que era la única parte por la cual a Daniel podían hacerle que fallara a Dios. Así que él no le importó. ¿Saben? Daniel entraba a su cuarto y 3 veces al día oraba al dueño de la vida. Pero de pronto un día, esos hombres que tenían vigilado a Daniel se dieron cuenta que él abría las ventanas y no le importaba la ley que estuvieran dando en ese momento. Porque, ¿sabes? Esa ley no le importaba a él. Él tenía algo claro en su corazón y en su alma. ¿Saben qué tenía claro Daniel? Que él, la perseverancia era en su oración al dueño de la vida. Y él sabía que por medio de la oración, aunque lo estuvieran esperando los leones, porque la ley decía que el que no adorara a ese rey sería echado en el foso de los leones. De los leones. Pero él tuvo confianza en Dios, oraba 3 veces al día. Además, él, cuando el rey Darío lo llamó y le dijo: Daniel, al Dios al cual tú continuamente sirves te ha librado del foso de los leones, él respondió con victoria: el rey, oye rey, sí, al Dios al quien yo continuamente sirvo me ha librado librar de los foso leones. De los leones, muy bien. Así que la perseverancia le ayudó a Daniel a que los leones fueran cerrada su boca y no se lo comieran. ¿Saben por qué no se comieron a Daniel, niños? Porque Daniel olía al Espíritu de Dios y no olía carne, que era lo que comían los leones. Así que tú en esta hora huele al Espíritu de Dios, que cuando tus amigos te vean, digan: ese niño es diferente, ese niño está perseverando. Muy bien, que perseveres hasta el fin. ¿Sabes? La perseverancia es la que nos lleva a ser mejores cada día. Así que vamos a tener algo muy en cuenta, y es que también la perseverancia hace que podamos ser las mejores ovejas en la presencia de Dios. Vamos entonces a aprender a ser una oveja de la siguiente manera. Vamos a hacer otro número 5, así. Vamos a cerrar en esta parte y vamos a cerrar aquí. Le vamos a hacer una orejita a este lado, y aquí vamos a hacerle la lana en la parte de arriba. Vamos a borrar esta parte del 5, vamos a hacerle profundidad a la oreja de esta manera, y vamos a hacer una nube en toda la parte de la cabeza para que nos dé el cuerpo. Así que de esta manera vamos a tenerlo. Vamos a hacerle los ojos. ¿Pero sabes por qué una ovejita? Porque el Salmo 23 dice que el Señor es nuestro pastor. Pastor. Y nada nos faltará. Recuerda que hay un coro muy hermoso que dice de la siguiente manera: porque el Señor es mi pastor y nada me podrá faltar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Recuérdalo siempre, que cuando nosotros perseveramos, y cuando dice la palabra también que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, el resto de cosas vendrán por añadidura. O sea que el Señor nos dará y nos proveerá de todo. O sea que tenemos que ser perseverantes y firmes con el Señor. Muy bien, porque el Señor es nuestro pastor y a delicados pastos nos llevará, pero junto a aguas de reposo nos hará beber. Del agua de la vida. Sé perseverante. A veces pensamos que somos como chivos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un chivo y una oveja? Que la oveja escucha la voz del pastor. El chivo va de salto en salto, alejándose del rebaño. No nos podemos alejar del rebaño, de la presencia del dueño de la vida. Así
Así es. También ten presente que la ovejita siempre necesita estar bebiendo del agua viva y fresca. En cambio, el chivo poco bebe de agua. Entonces, ten en cuenta eso, que tenemos que estar cerca junto a las aguas de reposo para que él nos pastoree todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Muy bien. De esa manera, entonces, tenemos el proceso de la perseverancia. En el nombre poderoso de Jesús, espero hayas podido hacer estos tres dibujos y la parte de la manualidad es esta. Pero te voy a hacer el último muy rápido, ¿sabes? Porque este te va a dejar la parte de que seas obediente, la obediencia en Dios. Así que vamos a hacer otra vez un número 5. De esta manera vamos a hablar de esta forma. Y vamos a hablar de un hombre que no fue obediente. Poppy, ¿tú sabes cómo se llamaba ese hombre? ¡Jonás! ¡Jonás! ¿Y por qué no fue obediente Jonás? Porque no quiso obedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive y dile que dentro de 40 días, Nínive será destruida. Pero él no quiso hacerlo y se fue para Tarsis, desobediente. Pero ¿saben qué fue lo mejor de todo, niños? Que él no quería perseverar. Pero Dios le insistió y le mandó a un gran submarino. Ese gran submarino fue un gran pez que se lo tragó y lo llevó hasta Nínive a predicar su palabra. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Dios es tan bueno que perdonó a todo el pueblo. Así, Jonás, desde el vientre del pez, aquí adentro del pez, estaba Jonás. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jonás? Orando. Desde aquí, Jonás oró muy bien y llegó y dijo de la siguiente manera, Jonás dijo de la siguiente manera, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Así que desde ahí, Jonás oró a Dios. Cuando él tuvo la parte de la oración, al tercer día Dios le escuchó. La perseverancia en la oración también puede cambiar las cosas. A Jonás, estando en el vientre del pez, en el Seol, la perseverancia en la oración le ayudó. Pero la perseverancia también en la obediencia. Debemos ser obedientes en las manos del Señor Jesús. Así es. Cuando él estaba dentro del gran pez, llegó y le dijo lo siguiente. Oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y en su angustia clamó. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí. Al ver Jehová que Jonás arrepentido clamaba, le dio otra oportunidad, con su poder ordenó. Y el gran pez... ¿Qué creen que pasó, niño? ¡Lo vomitó! ¡Lo vomitó! Muy bien. Así que ese gran pez... sacó a Jonás a las playas de Nínive. Recuerda siempre, sé perseverante y en la palabra de Dios coloca toda tu vida firme para la perseverancia. Así que Dios te bendiga, cuídate mucho y un fuerte abrazo para ti. Dios les bendiga a los niños allá en la iglesia de Medellín. Un abrazo gigante. Un abrazo gigante a todos los hermanos, papitos, ancianos y niños y niñas, adolescentes en Tejelo Medellín. Reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Recuerda, sé perseverante.